Bueno, uno que está peleadísimo en las redes sociales con todo el mundo, que me parece fatal, es Eduardo Verástegui, que parece que no comenzó el año con el pie derecho, aunque ya dio negativo con el COVID, dijo que no se iba a vacunar, pues además se peleó un montón de veces en las redes sociales, sobre todo en el Twitter. Con la gente que lo sigue en Twitter. Ajá, porque muchos pensaron que su cuenta al principio estaba hackeada, porque él comenzó a contestar que borrego, que inútiles a sus seguidores. Contra ellos, porque le estaban cuestionando acerca de las vacunas, por si se iba a vacunar o no se iba a vacunar. Él dice que no se va a vacunar. Y dice que no importa si lo siguen o no lo siguen en sus redes sociales, que el que lo siga y le comente mal, que se aguante sus contestaciones, porque él no se va a quedar callado. Pero Verástegui está raro últimamente. Ay, no, me parece Anda peleándose con medio planeta. Yo pienso que contestar en las redes sociales no es lo más saludable. Ajá, estaba muy pegado a Trump hace poco. Eso también le costó mucho odio de los seguidores. Muchas opiniones. Estaba también comentando acerca del cambio climático, de que resulta que no existe para él. Pero bueno, nada, dejémoslo. ¿No? Bueno, le mandamos las mejores de las vibras para que entonces nos conteste bonito, por lo menos a mí. A mí que no me conteste, no importa.